esta mañana en la Defensoría de los Habitantes convocamos a varios actores del sector salud, a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Ministerio de Salud, al CENDEIS, al UNDECA, la Unión Médica Nacional y otros sindicatos, al CONARE, a efectos de poder conversar sobre la situación de especialistas médicos que al día de hoy han tenido y afrontado dificultades para poder ser contratados y ejercer sus especialidades. En ese sentido, hemos logrado varios acuerdos, entre los cuales destaca la formación de una mesa interinstitucional que le va a dar seguimiento a esta temática. La próxima sesión será el 16 de mayo en el Colegio de Médicos y vamos a darle de esa forma seguimiento para lograr llegar a acuerdos. Consideramos como UNDECA, ¿verdad?, que inició este proceso para que tuviera este encuentro de instituciones o organizaciones, que esta primera reunión ha sido muy respetuosa. Han habido diferencias, lógicamente, dentro del debate, pero lo consideramos que hemos avanzado, ¿verdad? Hemos avanzado en esta primera etapa. Coincidimos con todos personas que estaban aquí en ese sentido, y sí que vamos a darle seguimiento, porque esto de los especialistas, ¿verdad?, es un asunto de primer orden en nuestro país, ¿verdad? Agradecerle a la Defensora de los Habitantes, ¿verdad?, los resultados, y lógicamente como UNDECA estaremos dándole seguimiento y control, ¿verdad?, a todos estos aspectos tan importantes para la vida y la salud de todos los costarricenses. El objetivo es específicamente con los médicos especialistas que no han podido incorporarse al Colegio de Médicos. Sí, ese es el objetivo, en primera instancia, porque es claro que nosotros también hemos dejado en la mesa, en las primeras mesas que han habido entre nosotros y la Defensoría, de que el problema de la falta de especialistas también debe ser discutido. Aquí se habló hoy en términos muy generales, nuestra exposición también iba en esa línea, ¿verdad? Y creemos que más adelante podemos seguir viendo esta situación de lo que es la inopia de especialistas en Costa Rica. Thank you.